Ave María Purísima, vamos concluyendo el mes de marzo y también la misión que hemos elegido de rezar especialmente por el eterno descanso de aquellos que más combatieron la verdad del purgatorio, que más se opusieron a esta enseñanza de la Iglesia. En las últimas catequesis señalamos dos motivos de entre los más habituales para tomar esta actitud. Uno de ellos, dijimos, es la falta de fe, y el enojo que esta falta de fe hace suscitar en muchos al ver que otros rezan con esperanza de vida eterna. El otro motivo que señalamos, que es común entre quienes combaten la enseñanza sobre el purgatorio, es la falta de formación, el desconocimiento de la doctrina, algo común entre muchos cristianos no católicos que se oponen decididamente a la verdad del purgatorio y con esto confunden a mucha gente. Hoy quiero que reflexionemos brevemente sobre un tercer motivo, lamentablemente muy habitual entre los católicos, que hace que muchas veces la verdad del purgatorio se niegue o al menos se silencie u oscurezca. Este motivo es más emocional y podemos llamarlo una falsa compasión. Cuando alguien a quien queremos pierde un ser querido cuando está atravesando un duelo, por supuesto que vamos a sentir en nuestro propio corazón el deseo de brindarle consuelo. Lamentablemente, muchas veces, este consuelo se transforma en frases hechas como «ya está gozando de Dios», «ya está mucho mejor que nosotros», «ya está en el cielo». Es nuestra esperanza, claramente, que los que parten de este mundo lleguen al cielo. Pero como católicos, nos suele costar mucho dar testimonio de la necesidad de seguir rezando por nuestros difuntos. Entonces, podemos confundir a muchos y oscurecer esta verdad católica que, bien enseñada y transmitida, encierra un consuelo aún mayor por ser verdadero. En este error común no caen solamente los laicos católicos, sino muchas veces los mismos sacerdotes. Llega el momento de acompañar una partida y solo atinamos a decir, ya no sufre más. Por supuesto que al que sufre la pérdida de un ser querido hay que acompañarlo con mucho tacto, con mucha ternura, pero también con toda la verdad. Por eso, al mismo tiempo que seguimos rezando nuestros Padre Nuestros por el eterno descanso de este grupo de almas en particular, pidamos también al Señor que envíe sobre nosotros al Espíritu Santo para que en toda ocasión sepamos cómo acompañar a los demás y al mismo tiempo dar testimonio de esta importante verdad de fe. Por Cristo y por la Iglesia, para la gloria de Dios y de la Virgen Santísima Inmaculada.